Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El partido Fuerza del Pueblo continúa con dificultades para poder estructurar su boleta electoral de la candidatura a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para las elecciones del próximo 19 de mayo, pese a que hace días depositó una propuesta con los nombres de Rafael Paz y Celine Méndez junto a otros tres aspirantes. La Junta Central otorgó a la organización un plazo hasta el miércoles 1 de mayo para que inscriba su propuesta de candidaturas a diputados por la referida circunscripción, cumpliendo con los dispuestos por la sentencia del 11 de abril de 2024, estas últimas del 19 de abril de 2024, todas dictadas por el Tribunal Superior Electoral. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.